No, no creo que sea ese el problema. No os ofenda, ¿verdad? Pero es que antes era todo tan sencillo. Un paseo agarrado de la mano. Una cena a la luz de las velas. Un beso de despedida en la primera cita. Había tantas posibilidades. Pero ahora, nada. Y mira que yo tengo buena puntería con la flecha, ¿eh? Hola, soy yo de nuevo. Bueno, que quería saber si finalmente ibas a poder venir a cenar esta noche. Como no me has avisado ni nada y ya es tarde, pues eso, que no sabía si iba a tener que anular la reserva del restaurante. Que hay mucha gente esperando, ya sabes que reservé hace mucho tiempo. En fin, que es difícil cenar allí. Y si me avisas ahora, pues lo anulo. Así otra pareja puede ir a cenar. En fin, llámame o avísame o un mensaje o algo si estás en el trabajo y no puedes. O lo que sea. Yo llevo el móvil encima. Adiós. Por cierto, soy Diana. Ya me dices lo que sea. Todos iguales. Todos. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la ciencia. Una investigación realizada por el Personality and Individual Differences profundiza precisamente en el comportamiento del hombre en las relaciones. Y afirma todo lo que yo opino. He conocido a alguien. Bueno, en verdad ya nos conocíamos. Pero ya estamos juntos. Juntos de verdad. Y es increíble. Empezamos tonteando. Pero en cuanto le conocí en persona, es que supe que era para mí. Solo mío. Tienes que armar una relación. A adaptarte. A aguantar tonterías. Yo la verdad es que no le veo la necesidad de estar con un hombre. Quiero decir, yo no necesito a los hombres para nada. Absolutamente para nada. Hola. Soy yo de nuevo. Que quería decirte que si no puedes cenar esta noche, pues no pasa nada. Que podemos cenar otro día. En lugar de anular la reserva, puedo cambiarla. Que para otros días es más fácil. Ya sabes, por eso de San Valentín, que no pasa nada si no cenamos en San Valentín y cenamos otro día. Mira, mañana, por ejemplo, o el sábado. Bueno, en fin, que ya me dices, quedo a la espera. Soy Diana, por cierto. Y es curioso, ¿eh? Porque ahora hay más personas solas. Pero claro, ¿cómo lo hago? Sí, yo estoy aquí ya, pero estoy de los nervios, vamos, estoy súper nerviosa. Anda ya, mujer, nervios ni leche. Mira, tú no te acercas hasta que yo te avise, ¿eh? Y si es muy feo o muy raro, tú coges el camino y te vas, ¿eh? Te acercas cuando yo te mande la foto. Ya, pero es que, no sé, a lo mejor no tenía que haber quedado hoy. ¿Cómo que no? No es aguafiestas aquí ya. Aguafiestas no, Paula, que tú sabes que luego nos arrepentimos, que otra vez nos ha pasado esto. Y la verdad es que, además, la foto no sé yo qué pensar, ¿eh? Yo no. Vale, sí, y es verdad. Pero oye, que a lo mejor verdad lo de la foto, ¿no? Lo que digo, ¿no? Vamos a tener un poquito de confianza, Carla. No sé, no sé, no sé yo. Bueno, tú me dices lo que sea, ya. Mira, Me dices yo de algo. momento no veo No, nada. voy a darme una vuelta así con disimulo, ¿vale? Nada, nada aún. ¿Nada? Nada, nada. Dime algo, ¿no? Sí, ya te diré, pero de momento nada. Nada. Antes eran como mínimo 10 parejas. Por lo menos el esfuerzo me compensaba. Pero es que ahora. Para mí mis metas son lo primero. No pienso tirar todo por la borda por un tío. Hola. Felicidades. Sí, que no se me ha olvidado. Sí, después de la uni me paso, ¿vale? Venga, un beso. Feliz cumple. Mi amiga del gym. Está pilladísima por un tío que encima está casado. Nada.
madre mía. Ay, ay, qué guapo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No, nada, nada. Que parece que no viene, ¿eh? Uy, hay alguien. Es que no veo bien. ¡Mierda! ¡Mierda! Coño, ¿qué ha sido eso? Yo me voy a acercar. ¿Paula? ¿Paula? Joder. Este trabajo no está pagado. El otro día me caí de un árbol y me sollé toda la rodilla y me torcí el tobillo. Me han pasado muchísimas cosas, fíjese usted. En el siglo XIII me caí en una torre y me partí tres costillas. Me han perseguido perros. Me han querido quemar en una hoguera. Me han pasado tantísimas cosas en tanto tiempo, pero lo que ocurre ahora a mí no me ha pasado nunca. 19 millones de personas solteras en España. Cuéntelo usted. 19 millones en España. Y nada. Está casado, pero eso no es un problema. No, porque la va a dejar. Cuando quieras. Pero mándame una tú también. ¿No? Vale. Pero tú primero. Primero. Este me lo tiro fijo. ¿Y esa foto? Estoy impaciente. Espero que no sea un coco. Te voy a enviar esta. Voy a... Te voy a enviar esta. Hostias. ¿Eres tú? Cuando quieras, te lo demuestro. Hoy es un buen día. ¿Hoy? ¿Hoy? Joder. Sí, San Valentín, te llamo. Joder, ¿qué hago, la puta? ¿Qué hago? A ver. Vamos a ver. Si no le da mi número, no tiene por qué tener. No me contesta el cabrón. No puedes llamarme. No te he dado mi número. Joder, ¿qué le digo? Venga, algo que me pueda hacer parecer interesante. Tengo mis recursos. Venga, vamos, cógelo, joder. Por culo. Otro psicópata de los cojones. ¿Qué? Me ha colgado en serio. Cabrón de mierda. Si es que la comunicación ya no es lo que era. Las cosas han cambiado tanto. En fin. ¿Qué tengo que hacer? ¿Buscarme otro trabajo? ¿Buscar otro trabajo a estas alturas? ¿Cuando llevo toda mi vida haciendo lo mismo? Si es que yo no sé hacer otra cosa. Lo mismo, busco un trabajo de youtuber. ¿Usted qué opina? Que vaya tontería dicho, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Dejar el arco? ¿Dejar de repartir amor? ¿Ahora que tanta falta hace? Sí, porque está enamorado de mí. Enamorado de verdad. ¿Otra vez? Hola.
Sí, que sí. Que sí, mamá. No, no te estoy gritando. Es que me pones nervioso. No, mamá. Es que nunca me dejas terminar de hablar. No, pues porque no. Que no pienso ir, mamá. Pues porque ya no tengo 15 años, joder. No necesito que me busques pareja. Vale, vale. Que sí, que iré. Sí, no te preocupes. Pero es que no te entiendo, de verdad. Con lo fea que es y me la... Oye, es muy bonito, ¿eh? ¿Qué pasa, que yo soy feo? ¿A tu propio hijo lo estás llamando feo? Vale. Sí, la voy a llevar, ¿vale? ¿Ya estás contenta? Vale, sí, te llamaré cuando la deje, no te preocupes. Vale, sí, adiós. Que sí, que sí. Sí, vale, adiós, adiós. Madre mía, yo ya no sé si soy yo, pero es que no consigo explicarme ni con mi madre. Hoy es San Valentín y voy a salir con la Encarna. ¿Que quién es la Encarna? Pues la hija de mi vecina, a la que seguro que habrán obligado a salir conmigo. Es que no lo entiendo, ¿por qué no queréis salir conmigo? Vale que no soy Brad Pitt ni el Chris Hemsworth ese. ¿Sabéis que existe el Día de los Solteros? Algo que está muy de moda, hasta los chinos han inventado una fiesta para ellos. ¿Pero qué queréis que os diga? Yo prefiero no estar solo. No es solo que estar soltero esté de moda, sino que además se festeja. ¿Qué quiere que le diga? Yo antes clavaba hasta una flecha sin querer. ¿Por qué? Porque la gente pues se reunía, se apegotonaba, se iban de verbena. Y yo las he liado gorda, ¿eh? Pero gorda. Pero ahora... Ahora es todo a lo lejos. Con el teléfono, con las aplicaciones, la gente coge el teléfono y selecciona. Y elige su gusto. Selecciona como si fuese un par de zapatos. Pero un par de zapatos para un rato. Yo la verdad... Me planteo... ¿Me habré quedado anticuado? Yo soy casado. Pasaba de Facebook y esas cosas, pero un día así por probar y... ¡Guau! Descubrí un mundo nuevo. A ver, yo quiero a mi mujer, ¿eh? Pero yo me casé muy joven y... con las posibilidades que hay hoy. Yo prefiero que no me vean. Luego, si veo que todo va bien, pues le digo de quedar. Pero solo sexo. Me gusta. Y me gusta más con desconocidos. Hola. Soy yo de nuevo. Verás, es que como ya han pasado varias horas, ya ha pasado un rato y todavía no me llamas, pues ni me escribes ni nada, pues que he pensado que me voy a pasar por tu casa. No sé, dime algo. ¿Cómo lo ves? Verás, es que es San Valentín por si no te has dado cuenta. Y tú me dejas tirada en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, donde cuesta mucho, pero que mucho que te den mesa. Y claro, ni una llamada, ni un pues mira, es que he estado trabajando esta noche, o es que estoy malo. Nada, ni una palabra. Como si te hubiese tragado la tierra. Esto no se hace. Porque ahora mismo me presento en tu casa, y como no estés, o no me abras la puerta, o estés con otras, que te juro que te reviento el coche. Vamos, los cristales, los faros, todo lo que pille. Que sé qué coche es, ¿eh? Pero bueno, que esto no es una amenaza, que es una advertencia, un aviso pacífico. Llámame y hablamos tranquilo. Dame un ok y nos vemos a las 10 en el restaurante. Soy Diana, por cierto. ¿Y tú qué miras, gilipollas? ¿Qué estás mirando? ¿Qué miras con esa cara de gilipollas? ¿Qué pasa, que tengo monos en la cara o qué pasa contigo? ¡Socorro! ¡Socorro! Yo no creo que las mujeres estemos locas o que seamos unas histéricas, como dice mucha gente. Lo que sí creo es que los tíos son unos mierdas. Sí, o son unos viejos verdes, o son maricones, o son unos niñatos.
Yo paso. Yo pienso quedarme soltera. A ver, a veces te encuentras cada raro medio locos por ahí. Por eso, solo por la red. Te quitas de peligros, de riesgos. Aparte tengo un disco duro solo para mis cosas, por si acaso. Pero es que es divertido, es fácil, es rápido. Bueno, una lástima. ¡Hola! ¡Oye! ¡Para! Esta es la mía. ¡Para! ¡Para, para! ¡Que soy yo! ¿Perdona? ¿Perdona? Soy Carla. Habíamos quedado. ¿No te acuerdas? Sí. Yo es que me confundí de día, por eso llego tarde. Bueno, y vengo con estas pintas, pero ya está aquí. ¿Eres Carla? Sí, Carla, la misma. Pero me habías dicho que era morena, ¿no? Con el pelo rizado, creo recordar. No, bueno, sí, era. Era morena, pero un cambio de look. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No es eso. Es que me había no sé qué. ¿Cómo es posible? ¿Será hija de puta? Paula, amiga, hola. ¿Qué tal? Amiga, ¿no? Sí, claro, de siempre. Las dos amigas, ¿no? ¿O no? Ahora no eres tú mi amiga, porque lo que me estás haciendo, eso no se hace. Pero mira, cálmate, porque no pasa nada. No quiero sin batería, entonces no. No, no me lo creo yo. Esto es mentira. Tú no te has quedado sin batería. Eres una mentirosa. No te vayas. ¿Qué haces? Si es mío, si es mío. Que no, tuyo. Es mío. Escúchame, que mira, te voy a revolear, te voy a coger por el moño y te revoleo. Ay, que me da. Yo me tengo que ir. Yo creo que tengo que pensar en mí, en mi futuro y en lo que quiero conseguir. Y un marido no entra en mis planes. Pero ni un marido, ni un novio, ni nada. Paso. No merece la pena. Madre mía, no me lo puedo creer. ¿Quién me manda a mí tener que conocer a sin alguien? No sé lo que pasa, de verdad que no lo sé. Yo soy más bien de ir a una cafetería o a un bar, pero claro, ya eso casi nadie lo hace. Y si se acerca una mujer, te llaman acosador o algo peor. Todavía no me creo lo que acaba de pasar. Coño, que vienen ahí. A mí las tecnologías no me han hecho un favor precisamente. Yo no niego que no sean útiles, que yo las uso. Yo cuando quiero localizar a una pareja, uso el Google Maps y de momento estoy allí, o sea, que son útiles. Pero se han perdido muchas cosas. El trato directo, por ejemplo. Yo creo que eso es muy importante entre las personas. Porque yo me pregunto, las personas merecen la pena todavía, ¿no? Pero cálmate, mujer. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te lo vas a creer. Es que lo mato, te juro que lo mato. Pero tranquila, que no te entiendo. Respira y cálmate. No, lo voy a matar. Lo mato. Es que te juro que lo mato. ¿Pero a quién? ¿Pero cómo que a quién, tía? ¿Quién va a ser? Ah, bueno, a ver, cuenta. No, ya sé, es su mujer. Le voy a enseñar todas las fotos y todos los vídeos. Tengo un montón de vídeos. ¿Pero cómo vas a hacer eso? ¿No puede? Claro que puedo. Son míos, es mi teléfono. ¿Por qué no voy a poder? Ya, tía, pero te puedes meter en un lío. Además, sabías perfectamente que estaba casada. No puedes llegar ahora y destrozar... ¿Qué? ¿Destrozar qué? Es que estoy flipando. ¿En serio tú me vas a decir eso a mí? ¿En serio? Mira... ¿Por qué no quedamos y me cuentas tranquilamente qué ha pasado? Tía, que se ha liado con otra. ¿Qué? Que sí, que se ha liado con otra, que me lo ha dicho. ¿Él? Sí, él. ¿Qué te pasa, tía? Está rarísima. No, es que, a ver, tía, tienes que pensar con calma qué hace. No te precipites. ¿Pero qué coño que no me precipite? Ahora mismo voy y le cuento todo. No lo hagas, porfa. Habla conmigo antes. Tía, ¿qué te pasa? ¿Por qué te importa tanto? Es que no lo entiendo. Tendrías que estar de mi parte y ya está. Si yo estoy de tu parte, pero no lo hagas. ¿Te ha dicho quién es? ¿Quién es quién? La nueva. No me ha dicho quién es esa hija de puta. ¿Pero qué más da? Antes era yo,
ahora otra. Al final, ¿con quién duermes? Con su mujer. Tía, te dejo, ya hablamos. Espera. No, cuelgue, no. Mierda. Date prisa, porfa. Que me ha llamado Marta. Mis padres se divorciaron. La mayoría de los padres de mis amigos también. Y si no, se llevan fatal. Para eso, ¿para qué quiero pareja? Me enamoré. Yo no quería, pero no lo conocía. Bueno, por fotos sí. Marta me hablaba siempre de lo bien que se llevaban. Sobre todo en la cama. Y para su cumpleaños me lo presentó. No hablamos realmente casi nada, pero cuando me iba, él se ofreció a llevarme. Y bueno, una cosa llevó a la otra y pasó lo inevitable. Quizás me tenga que actualizar, ¿no? ¿Usted qué piensa? Yo he pensado abrirme una cuenta en una web o un Facebook o una cuenta de Instagram, que la usan mucho los jóvenes. No sé, me tendré que informar bien y ver cómo va todo este mundo, porque la verdad es que lo desconozco. Renovarse o morir. No me llamo. Aunque a lo mejor tengo mal el teléfono. ¿Lo llamo? En algún lugar tiene que haber alguien para mí. El mundo es muy grande. ¿Lo llamo? Y digo yo, si todo ha cambiado tanto en tan poco tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo será todo dentro de unas décadas? Podemos vivir perfectamente solos. Bueno, con gente para algunas cosas, pero viviendo solos. Con el daño que le ha hecho el hombre a la mujer a lo largo de la historia, hay que ser estúpida para seguir creyendo que la solución a la tristeza es la familia tradicional. Yo lo tengo claro, no pienso perder el tiempo intentándolo. ¿Ya se ha acabado el tiempo? Vaya. ¿Me puede dar usted cita para la semana que viene? Estoy bien, gracias. Espera, deja que te ayude. Dame la mano. Gracias. ¿Estás bien seguro? Sí. Soy Raúl. Rebeca. ¿Eres de aquí, Rebeca? Sí. Vivo aquí cerquita. Yo es que he venido a pasar el fin de semana, que me han hablado muy bien de esta ciudad. ¿Y por dónde te has quedado? Pues estoy... Claro.